Multicanal Radio os trae El Cuartelero, con el general Agustín Rossetti y David Díaz Cabo, vuestra hora de historia militar y geoestrategia. Hola amigos del Cuartelero, buenas tardes, bienvenidos a otro programa más sobre geoestrategia, geopolítica, historia militar, pero hoy tenemos otro de nuestros programas especiales sobre música de cine bélico, de series bélicas, todo un poco bélico-sero. Y vamos a tratar de sacar adelante un pequeño programa con música y curiosidades. Comenzamos por la primera película. La primera película de todos, pues es el Pánico Nuclear, una película de 1900. ¿Qué año fue esta? Perdonad, porque muchas veces lo tengo, lo hablo de memoria y otras veces pues no lo tengo aquí escrito. Esta es del 2002. Es una película basada en los libros de Tom Clancy. A mí me gusta mucho, una gran película. La dirigió Phil Alden Robinson, que no es muy conocido, y está basada en la novela de Tom Clancy, The Sun of All Fears, el amanecer, la suma de todos los miedos, que también sirve como el amanecer de todos los miedos, con Ben Affleck, Morgan Freeman, Liv Schreiber, Bridget Monaghan, pues bueno, unos cuantos actores muy conocidos. Ben Affleck para mí lo hace bastante bien aquí, y comienza con la famosa escena de la 4 Skyhawk durante la guerra de Yom Kippur, a la que se le derriban y pierde una bomba atómica, y ahí comienza la película. La canción, la banda sonora que vamos a escuchar es el Nessun Dorma, que suena al final de la película. A mí me parece una gran banda sonora. Muy recomendable este film, como dicen los británicos.
Ahora vamos con El desafío de las águilas, esta otra película bélica que no necesita presentación. Dirección Brian G. Hutton, es de 1968, ya tiene unos años, pero bueno, salen dos grandes como Richard Burton y Clint Eastwood y Michael Jordan, Peter Berwick, que hacen de los aliados, el Mary Ure, que hace de la chica que les ayuda. Y bueno, es una película de hazañas bélicas, para mí de las mejores, ¿no? Cómo olvidar las escenas con el Junkers 52 o cuando suben al castillo en el teleférico, incluso el helicóptero nazi que intenta reflejar uno de los primeros helicópteros que tuvieron los alemanes, el Fletner Colibrí, perdón. En ese caso lo hacen con un Bell 47, es de lo poco que no es original de la película, porque podemos ver Kugelwagen, los camiones Opel, las armas, los uniformes, está todo súper cuidado, esos uniformes de invierno, esas chaquetas de invierno. Tengo que confesar que yo acabé comprándome una chaqueta de invierno alemana, de una copia, no, no era la original, hace muchos años la encontré, pues no recuerdo, en un mercadillo, en algún lado, por día o por ahí, me la compré y en casa la tengo y la he puesto algún invierno, ¿eh? Con ese camuflaje blanco por un lado y el camuflaje astillado por el otro. Bueno, un peliculón que mezcla bélico, hazañas bélicas y también algo de intriga, espionaje y también cierto misterio en plan Agatha Christie. Si alguien no la ha visto, pues es una película, yo creo que de las 10 mejores de cine bélico que tenemos. Y aquí estamos con la banda sonora de la película. Thank you.
Después de escuchar el desafío de las águilas, llegamos a otra, también imprescindible, el submarino, Das Boot, la película de Wolfgang Petersen, muy conocida, sobran las presentaciones, del año 81, refleja perfectamente la vida dentro de un submarino de un tipo 7 alemán durante la Segunda Guerra Mundial. Los protagonistas, pues bueno, como son alemanes, el más conocido es Jürgen Prochnow, que es un actor que ha salido en muchísimas películas, series, ahora ya es mayor, y los otros, pues los tengo aquí, Herbert Grönemeyer y Klaus Wendemann, pero yo no los conozco, los conozco de la película solamente. Es muy entretenida, basada en el libro del mismo nombre de Lothar Gunther Büchen, Das Boot se llamaba el libro, lo hay o existe en español y es muy muy recomendable. Ese junto con otro libro que es, creo que es Capitán de Submarino, creo que se llama, de otro alemán, son los dos mejores que hay o que reflejan la vida a bordo de estos sumergibles durante la Segunda Guerra Mundial. Bueno, peliculón, la banda sonora es muy muy buena también. Y bueno, aquí os dejo con ella. Thank you.
la película que viene ahora, pues, ¿qué vamos a decir de ella? La Gran Evasión, The Great Escape, 1963, dirigida por un grande, John Sturges, ¿no? John Sturges, por si alguien lo quiere buscar. Y bueno, las estrellas que salen, pues Steve McQueen, con la famosa escena de la moto, James Garner, que es el del Ejército del Aire y del Túnel, Richard Attenborough, James Donald, Charles Bronson, Donald Pleasence, James Coburn, John Layton, David McCallum, el famoso de NCIS, y después que también salió en La Fuga de Colditz. Creo recordar que tenía una anécdota esta película, obviamente es en un campo de concentración. La que inaugura ese mundo de los cines de campos de concentración, la vida del Stalag Luft 3, que existe realmente, estaba cerca de Polonia, perdón, estaba en Polonia, en una ciudad que se llama hoy en día, creo que Zahan, le han cambiado el nombre, y está basado en un libro. Yo leí el libro, está muy bien. La película me gusta incluso más que el libro, y hay una anécdota muy curiosa, que es, creo recordar, es Donald Pleasence, si no lo es, que me disculpen los oyentes, me disculpáis, es el que hace el que falsifica los documentos en el campo de concentración, y ese hombre, pues bueno, él estaba allí actuando, el director no dejaba de echarle broncas, él le decía, bueno, esto creo que no es así, era un hombre muy, muy modesto. Hasta que alguien le dice al director, dice, oiga, señor John Sturges, que ese hombre fue realmente tripulante de un bombardero británico, fue derribado sobre Alemania y estuvo 3 o 4 años en un campo de concentración como el que estamos haciendo la película. Y a partir de ahí empezó a contar con él para que le asesorara en ciertos aspectos de la película. Os dejo con la banda sonora de La Gran Evasión. Magnífica banda sonora y magnífica película. Después de esta música, seguimos con La Batalla de las Ardenas, otra película mítica, 1965, esa época donde se rodaban tantas películas bélicas basadas en la Segunda Guerra Mundial, sobre todo, y además eran superproducciones con grandes actores y muchos medios. Esta es de Ken Anakin, otro director muy conocido.
de nuevo con un gran elenco de actores: Henry Fonda, Robert Ryan, Robert Shaw, Dana Andrews, George Montgomery, ¿quién más salían? Pierre Angeli, que era una de las chicas, Charles Bronson, Telly Savalas, mítico Koyak y de los Violentos de Kelly, el sargento de los Violentos de Kelly, esas escenas que están rodadas en España. Creo recordar, gran parte está en Almería, los bosques de Segovia, de Balsaín, el cerro de los que están en Balsaín, la Mata Bueyes, la famosa cruz que está allá al lado también, está rodado también parte en Navarra. Estas películas que se rodaban o se filmaban aquí en España con ayuda del ejército español, y todos los carros que salen, pues bueno, los carros no son exactamente alemanes, son españoles M48, M47, transformados para que parezcan carros alemanes. No da mucho el pego, pero es lo que había en esa época, porque vehículos alemanes quedaban muy, muy pocos, o ninguno, para poder rodar, solamente en la Unión Soviética quedaba alguno, que usaron en alguna película los soviéticos, y poco más. Eso sí, el resto, uniformes, vestimenta, está muy cuidado. Es una. No es que sea la mejor película de la Segunda Guerra Mundial, pero se puede ver y es entretenida. Y bueno, tiene la famosa canción del Panzerlied, la canción de los carristas alemanes, de los tanquistas alemanes, de tripulantes de carros de combate, que es una escena icónica de la película. Os dejo ahora con la banda sonora original de la película y con la canción del Panzerlied también, que es muy, muy conocida y dos bellas melodías.
Mayor Dippel. Al momento, señor. Dippel. A la orden. Reúna a todos los jefes de carro. Quiero verlos enseguida. Bien, señor. Conrad. Señor. Mis botas. Niños. Demasiado niños. La primera batalla los convertirá en hombres. En otros tiempos convivía 6 meses con mis hombres antes de entrar en acción y nos conocíamos. Estos son extraños. Demasiado niños. No conocen el sabor de la derrota. Pero saben lo que les espera. Están dispuestos a morir por usted. ¿Qué más puede pedir? Ob Sturm oder Streit und die Sonne uns lacht, der Tag blühen heiß oder eiskalt die Nacht. Bestaunt sind die Gesichter, doch nur ist unser Sinn, ja unser Sinn. Staub sind die Gesichter, doch davor ist unser Sinn, ja unser Sinn. Después de este de esta sobredosis de la Batalla de las Ardenas, dos canciones, dos melodías seguidas, pasamos a Fuerza 10 de Navarone. Fuerza 10 de Navarone es la segunda parte de Los Cañones de Navarone. Se rodó mucho después, el director es Guy Hamilton, se rodó en el año 78. Es una película de lo mismo, de hazañas bélicas. No tiene mucho que ver con la original, aunque repiten un par de personajes. Cambian porque el que era Gregory Peck, esta vez lo interpreta Robert Shaw, y el que era David Niven, el artificiero, el artillero, pues lo pasa a interpretar Edward Fox. Buenos actores, tenemos a Harrison Ford, uno de sus primeros papeles, Carl Weathers, que falleció hace poco tiempo, y Franco Nero, que realmente hace un gran papel. Es una película, a mí me encanta también, muy buena película, entretenida, no es de las 10 mejores de la historia del cine, pero se deja ver, rodada en Yugoslavia, es la época que se empieza a rodar en ese país, con Tito, permite los rodajes allí, y Yugoslavia tiene la ventaja de que tiene mucho material soviético, armas alemanas, porque en Yugoslavia se fabricaba la MG y los Mauser bajo licencia, y entonces pues tenías allí armamento alemán original, o quedaba el pego como original, y después pues los carros de combate pues ahí se transformaban algunos T-34 para que parecieran Tiger, y bueno, los usan en esta película no, pero sí en Los Violentos de Kelly, que hablaremos de ella en otro programa.
Gran película, muy recomendable. Tienen que ir a volar un pantano. Y bueno, las escenas con este actor enorme, gigante, que es el de los dientes, el famoso actor de los dientes de las películas de James Bond, el gigante que mordía un teleférico, el cable y lo partía con la dentadura esa metálica. Pues ese actor, que no recuerdo ahora el nombre de él, pues ese actor sale en esta película haciendo un gran papel de un guerrillero técnico. Es muy, muy, bueno, es una de estas escenas con las que me he quedado, igual que el final de la película, cuando quedan todos allí aislados y tendrán que caminar al final de la guerra. Os dejo con Fuerza 10 de Navarone, una banda sonora muy recomendable también. Después de Navarone, llegamos a otra de esas películas del año 76, otra de estas cine bélico de la Segunda Guerra Mundial en estado puro, La Batalla de Midway. Se ha hecho un remake no hace muchos años, hace 4 o 5 años, con el mismo título. Me gustó, no me desagradó. Tiene algunos fallos en detalles ya para gente muy belicosera. La película está bien. Pero a mí me sigue gustando, aunque tiene menos efectos especiales, y aquí lo que vuela son cosas de verdad, aquí no hay muchos efectos. Me gusta más la original, la del año 76, de la que hablamos ahora, una película pues con Charlton Heston, Henry Fonda, Agnieszka Corbett, Glenn Ford, Hal Holbrook, Robert Mitchum, Cliff Robertson, Robert Wagner, Robert Weber, también muy conocido. James Higueta, que es uno de los que hace de japonés, que también es un actor conocido, salían muchas del equipo A. La música es de John Williams, que ya es una garantía.
Y nos cuenta un poco lo que es la batalla de Midway, la historia de los portaaviones, cómo se descifró el código japonés. Muy, muy recomendable. Os dejo con la banda sonora de John Williams de la batalla de Midway, 1976. Aquí tenemos Primera Victoria es una película poco conocida, es del año 65, de Otto Preminger, un director que
un máquina del cine, que no hizo muchas películas bélicas, sin embargo se decidió por esta, con salen, solo para empezar sale Patricia O'Neill, pero los protagonistas son John Wayne y Kirk Douglas. Ya solo con eso, pues es una película que ya merece mucho la pena. Sale Dana Andrews, sale Henry Fonda también, Patrick O'Neill, un buen elenco de actores. La música es de Jerry Goldsmith, otro de los grandes, y lo que nos cuenta un poco es un destacamento de la Marina Americana, de la Navy, que tienen que responder al ataque que han perpetrado los japoneses contra Pearl Harbor. Es como por eso se titula Primera Victoria. Son los primeros marinos americanos, está un poco basado en hechos reales. Es entretenida, se puede ver y está muy bien realizada. Es una película en blanco y negro, a pesar de que es del año 65. Yo la recomiendo. Como siempre, veremos en inglés, por si alguien no la encuentra, es In Harm's Way. Hay que tener en cuenta que muchas de las películas que yo voy mencionando en estos programas pues no se encuentran tan fácilmente y muchas están descatalogadas. Yo tengo una colección de DVDs y cosas que busqué hace muchísimos años y bueno, por suerte todavía lo conservo, bueno, y de VHS, pero esos ya los guardo todos, aunque lo pasé todo a DVD como pude hace muchos años, y lo que no, pues me fui comprando, me he dejado mis dineros, igual que me lo he dejado en libros, me lo he dejado en películas de DVD y en música. Pero bueno, gran banda sonora, una película, de nuevo, no está en el top 10 ahí arriba, pero es muy recomendable su visionado y yo creo que es bueno que se conozca. Os dejo con la banda sonora de Primera Victoria.
Y ahora pasamos a una película curiosa, surcoreana. R2B, Return to Base. No me suena que esté en español, yo la he visto en inglés. Si la buscáis con este título, yo creo que puede aparecer. No la tengo en DVD, he tenido que verla de manera alegal porque no la encontraba en ningún sitio. Es una especie de Top Gun hecho en Corea del Sur. Muy buenos efectos especiales, la música, es recomendable, una película moderna, no aporta, digamos, nada especial al cine, pero las imágenes aéreas, una persecución de un F-15, creo que contra un MiG-29 o un Sukhoi 27, ahora no lo recuerdo, la vi hace tiempo. Merece mucho la pena, van volando por encima de Seúl, buena película. Es un Top Gun, una película de Top Gun, es de 2012 de Corea del Sur. Y os dejo pues con la banda sonora de Return to Base, R2 Base, R2B, si la buscáis. Ahí la tenéis. Dream.
Y con esto, amigos, llegamos al final del programa de hoy. Muchas gracias a todos por seguirnos, por estar con El Cuartelero, incluso en estos programas especiales un poco diferentes sobre música belicosera, que los podemos llamar. Gracias por estar ahí. Y un saludo de parte de quien nos habla, de David, y también de parte del general Rossetti, que en estos programas pues no nos acompaña. Aunque yo hablo con él sobre este tipo de músicas y él me hace sus recomendaciones. Gracias a todos, amigos, un saludo, y nos podéis escuchar como siempre en iVoox y Spotify, en diferido y en directo aquí en Multicanal Radio. Gracias, amigos.